Creo que hablo por todos mis suscriptores al decir que en algún momento de sus vidas debieron haber visto o escuchado la siguiente frase. ¡Gordon Dallas! ¡Es el único ganador del concurso de croquetas Géminis! Y es que sí, El Quinto Elemento es una película que en recientes años ganó mucha popularidad por internet gracias a los memes y más que nada la nostalgia que desprende su historia y sus personajes. ¿Qué tanto? Pues no por nada fue el tema que ganó en la encuesta que hice. Así que sin más relleno, comencemos. Es el año 2259. El mal se acerca a la Tierra en forma de bola de fuego gigante. Solo existe un arma capaz de destruirla. El Quinto Elemento. No se dejen engañar. La historia de la cinta es más que esa pequeña sinopsis. Hablar del Quinto Elemento es hablar de una narrativa con huecos argumentales, una visión muy extraña y casi original del futuro, junto a un villano tan malo que hasta es bueno. Hay que decirlo, el personaje de Gary Oldman llama la atención por lo ridículo que es, y es justo eso lo que hace especial a esta cinta, lo ridícula que se siente y lo extrañamente divertida que es. Y es que vamos, la historia parece salida de la imaginación del tío borracho que siempre se da de madrazos por la herencia de la abuela, y sin embargo, llama la atención lo bien conectada que está. Un ejemplo de esto son los fósforos de Corbin Dallas que irónicamente salvaron al mundo, las conversaciones que se complementan de escena en escena y lo perfectamente equilibrada que está el rumbo de la historia. La cinta inicia, se desarrolla y culmina sin tomarse en serio, todo gracias a su dirección. Luc Besson supo darle al Quinto Elemento momentos de comedia, acción y suspensos de manera tal que puedes perdonar los escenarios y vestuarios raros. Un ejemplo de este equilibrio se da con el personaje de Ruby Roth. La seriedad de Corbin, la inocencia de Lilo y las torpezas de los personajes secundarios. Culminaré esta parte mencionando que el desarrollo de personajes es natural. El cast de la cinta estuvo bien manejado. Le sacaron provecho a un Bruce Willis pelucón, una joven Milla Jovovich, un talentoso Gary Oldman y fue un perfecto adiós para los actores Ian Holm y Brian James, quienes en recientes años pasaron a mejor vida. La música es soberbia, y esto se nota en El Despertar y la primera persecución de Lilo, o la canción de los créditos finales. No diré nada sobre los efectos de 5 pesos, los trajes raros, el maquillaje venido a menos y demás cosas, pues ya se me adelantaron varios youtubers y críticos en su momento. Pero si hay algo que echa por la borda a esta cinta es que no consigue sacarle provecho a sus escenarios futuristas como el Flotsam Paradise, el barrio de Corbin, etc. Me explico, no se toma su tiempo para contemplar cada escenario como casi siempre suele pasar en las cintas futuristas. Pero debo admitir que en comparación a otras cintas del momento, El Quinto Elemento tuvo un poco más de creatividad y empeño con sus escenarios. Otra cosa que no me llegó a gustar es el hecho de que no haya un enfrentamiento final entre héroes y villanos. Lo máximo que se vio fue la pelea entre Lilo y Zork, pero bueno, la duración de la película fue su principal motivo. Fuera de ello, la película cumple su rol de entretenerte y ser recordada por los elementos que ya mencioné, puesto que te genera una nostalgia indescriptible gracias a la visión que tuvo Luc Besson por un futuro atípico, el casting carismático, y también por Ruby Roth. Sin rodeos, del 1 al 10, esta película tiene un merecido 8. Es tan mala que hasta es buena en eso, y lo que sorprende es que a diferencia de otras películas similares, El Quinto Elemento te da unas ganas indescriptibles de volver a verla una y otra vez sin cansarte. Pueden ver la película en DVD o Blu-ray, y si no me equivoco también está disponible en Prime Video. Y antes de despedirme quiero mencionarles que probablemente este sea el último video que haga de mayor duración. Pues si me siguen en redes sociales sabrán que acabo de encontrar un empleo, por lo cual mi tiempo para editar los videos será muy escaso. Así que no se sorprendan si en lugar de ver videos largos solo encuentran shorts en el canal. Dicho esto, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus enemigos, que eso me ayuda y mucho. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.